Hola, pues yo, muchas gracias a todos y a todas, a Comisiones Obreras por el apoyo, a los responsables de diferentes federaciones, de diferentes empresas. Yo aquí reconozco a gente de la Intendente Alcobendas, del aeropuerto de Madrid Barajas, yo soy trabajador allí, de Heineken, de los compañeros de Heineken, de CESPA y posiblemente de alguna empresa que nos conozco. Daros las gracias a todos y a todas. Yo cuando me planteé en casa estos días, me planteé a reunión con vosotros, yo llegué a las 7 de conclusión. Digo, bueno, yo voy a plantear esta charla de tú a tú, de trabajador a trabajador y trabajadora, de afiliado, por eso soy de Comisiones Obreras, a afiliado de Comisiones Obreras, y de delegado sindical, que fui en su día, de la empresa Alta Marca, que ahí está el compañero que acaba de llegar, de delegado a delegados y delegadas. Por lo cual, es una charla de amigos a amigos y amigas. Entonces, yo lo primero quiero explicar el proceso que ha habido en Izquierda Unida en San Sebastián de los Reyes, porque ha habido cierta polémica meses atrás y quiero aclararlo. Izquierda Unida San Sebastián de los Reyes inició un proceso de refundación, un proceso que se inició desde el federal y que el regional de la Comunidad de Madrid llevó a cabo en San Sebastián de los Reyes. San Sebastián de los Reyes era una agrupación que tenía mal funcionamiento, no tenía un funcionamiento del todo democrático, y entonces desde primeros de año se cambió el 100% de la dirección, se cambió, elegimos un nuevo consejo político y elegimos los compañeros y compañeras y eligieron un nuevo candidato. El candidato decidieron que era yo, me presento. En este tiempo hemos abierto una sede en la calle Travesía del Socorro, que está, como le dije a Román, está a puesta a disposición, que pues tienen espacio, pero para lo que cualquier comité de empresa, cualquier compañero o compañera que necesiten la sede, ahí está. Y nada, y una vez explicado someramente el proceso interno que se ha producido en San Sebastián de los Reyes, pues voy a pasar a explicar los grandes ejes, porque tampoco es cuestión de aburriros, los grandes ejes de nuestro programa en San Sebastián de los Reyes. Nosotros tenemos tres grandes ejes, que es municipalización de servicios públicos. Nosotros entendemos que todos los servicios públicos que están privatizados están llevando a un colapso de los mismos y está produciendo que compañeros y compañeras sean despedidos por esos servicios privatizados. El ayuntamiento no paga a las empresas y las empresas despiden a trabajadores. En San Sebastián de los Reyes, entre recogida de basura y limpieza viaria, han ido 11 compañeros y compañeras a la calle. En el hospital, las compañeras que realizan el trabajo de limpieza, el canon se ha reducido un 20%, por lo cual las compañeras tienen que hacer el trabajo que tenían que hacerlo con menos personal, por lo cual están en una situación lamentable. Y con el servicio de jardinería pasa exactamente lo mismo. Entonces nosotros queremos, si llegamos al gobierno, todas esas contratas que están privatizadas, queremos estudiarlas. Yo podría deciros que las vamos a municipalizar. Tenemos que estudiarlas porque nuestra idea es esa, pero tenemos que ser responsables y ver la viabilidad económica del ayuntamiento, porque los ayuntamientos lo que tienen es un problema de tesorería, de liquidez. Y muchas veces utilizan estas empresas para autofinanciarse, es decir, tienen que hacer unos abonos de dinero en plazo, pues no lo hacen, se autofinancian, consiguen tesorería y hace que estas empresas sean las que les sirva de financiación. Nosotros queremos estudiar eso. Nuestra idea es privatizar todos los servicios que están privatizados, municipalizarlos, por lo menos estudiarlo. Y si es viable económicamente,
realizarlo, porque nosotros de Izquierda Unida, en general, Izquierda Unida Sancionado Reyes, apostamos por lo público. ¿De qué forma podemos articular eso? ¿O queremos articular eso? Pues queremos articularlo a través de la empresa municipal. Ahí en San Sebastián de Reyes tenemos una empresa municipal del suelo de la vivienda que no, en estos últimos 4 años no ha hecho ninguna gestión del suelo público, ni porque no han hecho vivienda pública. Pero crear una empresa municipal de servicios en la cual, a través de esa empresa municipal de servicios, poder asumir los servicios tanto de recogida de basura, de limpieza viaria, de jardinería, consejería, limpieza, etcétera, etcétera. Esa es nuestra intención. Y desde luego, si no es viable económicamente, porque los tiempos que corren son complicados, sí, parar en seco, eso es nuestra promesa, futuras privatizaciones. Podemos reconvertir alguna, lo haremos. Este es nuestro programa. Ese es un eje fundamental de nuestro programa. El otro eje es la transparencia municipal. Miren, San Sebastián de los Reyes, a fecha de hoy, no tenemos todavía conocimiento del presupuesto del 2010. Estamos en el mes de mayo, el cierre del ejercicio 2010. No sabemos cómo está. Sabemos que del cierre del ejercicio 2009 hay un déficit de 23 millones de euros, el cual no cuenta lo que se debe a las empresas, porque Altamarca, que es la empresa que gestiona el polideportivo, se le debe 1,5 millones de euros. A CESPA, que es la empresa de recogida de basuras, se le debe 1,5 millones de euros, y vamos sumando. Con lo cual, nos cuentan de que en el 2009 cerraron con 23 millones de euros, y eso no cerraron con 23 millones de euros. Hay que sumar lo que se le debe a estas empresas. Luego, esto es importante porque ellos, el Partido Popular, que es el que gobierna San Sebastián de los Reyes, está en todos los actos que hacen, a través de las publicaciones, dice que San Sebastián de los Reyes es uno de los municipios con menos deuda de municipios de más de 50.000 habitantes. Bueno, esto, si 23 millones de euros en el 2009, en el 2010 no sabemos lo que se debe, y encima debemos un montón de dinero a empresas. Mira, aquí hay compañeros de Altamarca, en Altamarca, que es una empresa que gestiona el polideportivo, que yo conozco, la conozco bien, porque fui responsable de la sección sindical de Comisiones Obreras en esa empresa. No hace mucho, hace 3-4 meses, despidieron a 17 compañeros y compañeras. 17 en un ERE. Pues si eso es buena gestión y eso es estar entre los mejores municipios en cuanto a deuda fiscal referente a en las poblaciones de mayores de 50.000 habitantes, nosotros desde luego no compartimos ese modo de gobernar. Porque son 17 trabajadores y trabajadoras y 17 familias, igual que los compañeros de limpieza. En cuanto a la transparencia municipal, no solamente en los... nosotros lo que queremos hacer es, si entramos en el gobierno, hacer una auditoría los primeros 6 meses para ver lo que se debe realmente, qué déficit tenemos real, no lo sabemos. Imagino que el cierre de 2010 lo sacarán después de las elecciones. Ya no serán 23, ya seguramente sean algún millón más. Nosotros queremos, en los primeros 6 meses, como decía, hacer una auditoría para ver cómo está el estado de las cuentas. Y a través de la revista municipal y de la web municipal, dar una información periódica de las cuentas municipales. Porque las cuentas municipales son de todos y de todas, no son de los que gobiernan. Las cuentas municipales son... El dinero que se debe es el dinero que debemos todos, porque ese dinero es con lo que aportamos todos los trabajadores, todos los ciudadanos, todos los vecinos, con nuestros impuestos. Entonces, si es de todos y de todas, tendrá que tener todos y todas conocimiento de esas cuentas. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer si entramos en el gobierno. A través de la revista La Plaza y la web municipal. Luego, la revista La Plaza no puede ser una herramienta al uso del partido que gobierna.
Actualmente en San Sebastián de los Reyes tenemos una revista de la plaza en la cual solamente sale el señor alcalde. Hemos llegado a contabilizar en una revista 11 fotografías del alcalde. Por favor, que es la revista igual de todos y de todas, que no es la revista del Partido Popular ni es la revista del partido que gobierna. En esa revista tiene que haber contenidos municipales. Pues el alcalde en cuestión, que le toque gobernar, tendrá que expresar lo que quiera, y los partidos de la oposición también, y los sindicatos también, y las asociaciones de vecinos también, las asociaciones culturales y los vecinos individuales también tendrán que expresar, porque es una revista que es de todos y de todas, no es de este nadie. Eso en cuanto a transparencia. Nosotros queremos que en San Sebastián de los Reyes aplicar lo que en otros ayuntamientos que gobierna Izquierda Unida, como en Rivas, aplicar los presupuestos participativos. Que los ciudadanos y ciudadanas tengan la opción de decidir en qué áreas, en qué obras, en qué partidas gastamos los dineros. Porque son los dineros colectivos, no son los dineros de nosotros. Hacer unas consultas vinculantes. Hoy en día, con los medios que tenemos, con correos electrónicos, en el padrón municipal aparece nuestro nombre y apellidos, aparece nuestro teléfono, nuestra dirección, también puede aparecer nuestro correo electrónico. Y a través de ese correo electrónico podemos hacer unas consultas vinculantes. Esa es nuestra propuesta. Todo esto está enmarcado en el eje de transparencia municipal. También queremos que todos los contratos, todas las subvenciones, todo el trabajo, todas las convocatorias de empleo público aparezcan en estos dos medios, que son los medios que tiene el ayuntamiento, que es la web y la revista. Luego, otra cosa, otro eje. Otra cosa muy importante que a nosotros nos preocupa es el cierre de la M50. Este es un cierre que afecta no solamente a San Sebastián de los Reyes, a San Sebastián de los Reyes le afecta con mucha más naturalidad, pero a Alcobendas también afecta. Nosotros estamos en contra del cierre de la M50 por varios motivos. Primero, pensamos que es una infraestructura cara e innecesaria. Necesaria porque nosotros, si cogemos el cierre de la M50 desde la Nacional 1 hasta la Nacional 2, que es el que ya está ejecutado, ahí podemos ver la densidad de coches que hay. Ahora lo que quieren cerrar es desde la Nacional 1 hasta la Nacional 6, que es el único tramo que no está cerrado. Nosotros consideramos que es innecesario, que es costosísimo y estamos totalmente en contra. También estamos en contra porque creemos que es un delito ecológico y un impacto ecológico sin precedentes en San Sebastián de los Reyes. En Alcobendas también, pero en San Sebastián de los Reyes porque afecta a la dehesa Boyal. Afecta a la dehesa Boyal, afecta al arroyo Quiñones. Y luego es que los del Partido Popular es que tienen mucho desparpajo porque en su programa tienen un apartado, el apartado medioambiental. Ellos dicen que van a recuperar la cuenca del arroyo Quiñones, cuando el arroyo Quiñones, con la cierre de la M50, va a tener que verse afectado porque le pasa por encima de la M50. Yo no sé cómo van a querer recuperar ese cauce. Como lo quieran recuperar soterrándolo, pues vaya recuperación. Así, pues esto es lo que estos compañeros del Partido Popular proponen. Y luego, lo más importante por lo que estamos en contra, es porque en el cierre de M50 hay una reserva de suelo de cerca de 90.000 metros cuadrados, en el cual pretenden hacer chalés de lujo. El Partido Popular, chalés de lujo. Y el Partido Socialista dice que va a hacer chalés de protección oficial. Y Izquierda Unida alucina. Nosotros no podemos entender que desde el Partido Socialista a
acepten el cierre de M50 y propongan para ese suelo que reservan, lo cual ya no es la M50 porque se cierra. ¿Porque es necesario en cuanto a movilidad o porque hay un movimiento especulativo detrás para hacer chalet de lujo o chalet de protección oficial? Pues esa es básicamente, no quiero extenderme mucho más, nuestras ideas, Marco. En nuestra página web está el programa completo y solamente daros las gracias. Y una cosa más que quería comentaros, que se me olvidaba. Izquierda Unida San Sebastián de los Reyes, bueno, Izquierda Unida Comunidad de Madrid, Izquierda Unida Federal, como ha dicho Román, ha estado con los sindicatos, no solamente con Comisiones Obreras, especialmente con Comisiones Obreras, en contra de la reforma laboral. Ahora está en la iniciativa legislativa popular para ver si somos capaces de cambiar la reforma laboral. Hemos estado con Comisiones Obreras en todas movilizaciones en empresas. Estamos trabajando juntos en la Plataforma por la Educación Pública. Estamos trabajando en público en la Plataforma por la Sanidad Pública. Estamos trabajando juntos en muchas facetas. Y ahora Izquierda Unida San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, pues pide con humildad, pero con orgullo de ser de izquierdas y ser trabajadores y trabajadoras, que nos apoyéis, que nos deis vuestro voto y que dentro de vuestras posibilidades en vuestras empresas, si lo estimáis oportuno, hagáis campaña para Izquierda Unida. Muchas gracias, compañeros y compañeras, y salud.